¿Está bien? ¿Mi hija? Arriba en su cuarto con Jimena. ¿Con Jimena? Muy bien haciendo. Está dibujando como siempre. Claro, labores didácticas. Qué bien, todo el mundo es didáctico en esta casa, menos yo. De didáctica no tengo nada, no hice nada. Le preparo un té, señora. Un jugo, lo que usted quiera. Un té, un jugo y también agua. No muy fría. No, señora. ¡Alma! Bueno, la segunda letra, esta, la hacemos de nuevo. A ver cómo era. Verónica, no sabes lo que avanzamos hoy, ¿no es cierto? Salga del cuarto. ¿Qué? Salga del cuarto. ¿Pasó algo? A ver, a usted no le importa. A ver, ¿qué pasa? Ah, deja todo. Me vas a escuchar. Tranquila. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Tranquila, no te pongas a gritar. Porque sí. Verónica, por favor, salga te lo del pido. Cuarto. Quiero hablar conmigo. Pero no te vas a escuchar. Sí, que me vas a escuchar. ¿Sabe qué? Usted no va a hacer nada con mi familia. ¡Ni nadie! ¡Por favor! ¡Verónica! ¡Esta señorita quiere que me separe de su padre! ¿De qué estás hablando? ¿Lo que de mi hijo? ¿Por qué escribe Mariana y no escribe Verónica? ¡Dígamelo! ¿Por qué? ¡Dígamelo usted! Por favor, Verónica, cálmate. ¿Sabe? No me diga cómo me tengo que poner. ¡Vaya! ¡Hable con mi marido! ¡Róbeme igual que su hermana a mí! Y a él. ¿Sabe qué? Quédense mal las dos. Y si alguien se entera de esta escena, me corto la cabeza. Yo sé que es difícil, pero también sé que es lo mejor. Sí, pero me cuesta porque sé que me necesita más que nunca, Rogelio. Está entre lobos, está indefensa. Bueno, paciencia, Santiago. Sí, aprendí a tenerla. Aprendí a tenerla. En la orden lo aprendí. Pero te puedo asegurar que hay veces. Perdóname. ¿Tenés idea de qué va a pasar conmigo? ¿Te dijeron algo? Sí. Vas a seguir siendo el guardián de Mariana. ¡Bien! Pero ojo, un guardián discreto, a distancia, sin ningún contacto. Si me tengo que meter, me voy a meter. Santiago, parece que Mariana sabe defenderse muy bien sola. Es verdad lo que decís. Y tampoco voy a defraudar a la orden. Pero te puedo asegurar que estoy dispuesto a dar mi vida por Mariana, aunque ella no lo vea o no se entere nunca. Ay, la verdad es que no entiendo, Mariana. Mariana, no puedo entender cómo no sabía nada de esto. Explícamelo. No sabía nada. Mariana. Por otro lado, era previsible que reaccionaran en cuanto las obras se pusieran en marcha. Pero tenés que frenarlos, tenés que detenerlos. Bueno, mi tarea es mediar entre unos y otros, no coartar la libertad de acción. Está bien, muy bien, muy bien. Seguí haciendo lo tuyo, pero congenía con Andrés para que si vos no podés, que él los detenga. ¿Eh? Quiero que esos indios no estén más ahí. Indígenas. No me ofendas, ¿eh? No. Por favor. Es una ofensa. Ojalá. Indio es una palabra noble. No es una humillación. Son gente, personas, seres humanos. Que están ahí, no se dan cuenta, no entienden que lo que estamos haciendo es tratar de beneficiarlos a ellos. Para que puedan vivir felices como se debe. Esa es la tarea que estamos haciendo, María, ¿no entendés? Bueno, ¿saben? No te enojes, anda. No, no me enojo. Voy a ver qué puedo hacer. Bueno, habla con Andrés. Verónica tuvo un brote, ¿lo sabes? Qué loca que está esa mina. Esta mina está mal, es peligroso que esté suelta, Mariana. ¿Alma se quedó ahí con ella? ¿Cómo lo voy a dejar a Alma con ella? No, Verónica se fue no sé a dónde, la dejé con la mucama. Me da mucho miedo, te juro que me da mucho miedo por la nena porque no sé qué le puede pasar si yo no estoy. Me da miedo. ¿Qué pasó con la nena? ¿Qué pasó con Alma? Pasó que tu mujer tuvo un brote. Y si sigue así, puede ser peligroso para Alma. ¿Y pasó algo grave? ¿Está bien? No, está bien. Tienes que hacer algo. Está bien. Sí, sí, ya sé, ya sé. Bueno, gracias, chao.
¡Qué sorpresa! ¿Qué pasa? Llama ahora mismo y avisa que no te vas a hacer cargo. ¿Me podés explicar? ¿Por qué? Porque yo necesito entender por qué, porque estoy tratando de ayudarte. Y no entiendo nada. Te estoy pidiendo lo contrario. No quiero que te acerques, porque esa gente no pertenece a mi vida. Hermano, tu mamá. No entendés, no entendés que yo tengo una distancia, que no quiero que me los acerques, no lo puedes entender. Estoy tratando de ayudarte, mi amor. Pero hace negocio con otra gente, no con ellos. Deja de decir pavadas. Porque tu hermano, aunque a mí no me guste tu hermano, es mi familia. Estoy tratando de ayudar. No, vos no lo entendés. Vos no lo entendés porque naciste en una cuna de oro. Por eso. ¿Qué te pasa? Erika, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís esa frase de mierda? ¿Sí? A ninguno de los dos nos gusta eso de esas cosas. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento te transformaste en esto? ¿En qué momento? Vamos a extrañar mucho, mi amor, pero la vas a pasar tan bien, es un lugar muy lindo. Papi te va a ir a visitar mañana, ¿sabes? Te amo con todo mi corazón, mi amor. Ya tenés tus cositas. Vení, te ayudo. No, bueno, bueno. ¿Lo llevas vos? ¿Lo llevas vos? Dale. Dale, llevamos. ¿Vamos, Emma? Vamos, sí. Vamos. Dale. Dale un beso, mamá. La usaste con ella. Oh, no. Ay, se le voló un botón. Por ahí se puede arreglar, ¿eh? Muy bien, yo te la probaría así. Se cose. Qué noche van a pasar, ¿eh? Qué rica, ella no tiene problema. Bueno, te lo voy a hacer entonces bien 80. Perfecto, así quedan. Mira, así pareces un campechano, mi amor. Usted se ha comunicado con el celular del doctor Santiago Mercado. ¡Hola, doctor! Deje su mensaje y su nombre, me comunicaré a la brevedad. Doctor, soy Verónica. ¡Verónica San Martín, doctor! ¿Qué pasa que no atiende? Debe tener tantas consultas. Solamente quería comentarle algo. Si sucede algo en mi casa, si me sucede algo a mí, usted será el culpable. No sé si me escuchó bien. Usted será el culpable. Doctor, fue
Un verdadero gusto. No, esta es más rica. Un verdadero gusto, Santiago Mercado. Le habló Verónica San Martín. Señora Silvia, venga, venga. Ayúdeme, venga. Mire, hay una cucaracha así de grande. La no, 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 no. En mi casa nunca hubo cucaracha. Sí, ay, señora, mire. Tenga usted esto. Yo muevo la heladera. Y en cuanto ella salga, usted le da un buen zapatazo. No, no. Ay, no, sí. María. No, no, no. Silencio. María. Ahí va, ahí va. ¡Dele nomás, dele! Ay, se escapó. Ay. María, pero igual hacemos un buen equipo, vos y yo, ¿no? Sí, señora Silvia, sí. No, a ver, María, ¿sabes que estuve pensando en que encontré la forma de investigar lo que pasa en el estudio? Yo también estuve pensando. ¿Y? ¡Ahí está! ¡Pínsela, pínsela! No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Ay, qué grande que era la pobrecita! María, no me estás tomando en serio. Yo la estoy tomando muy en serio, señora Silvia. Y por eso le digo que a nosotras no nos conviene meternos en quilombo. Ni nosotras, ni Alfredo, ni nuestros hijos. Basta, ¿eh? Pero nosotros ya estamos metidos en quilombo. Cuando nuestros hijos, nuestra familia, dependen de ese ser siniestro, pero asqueroso, estamos metidos hasta acá. María, mira, yo quiero que me digas una cosa. ¿Me vas a ayudar o no? Si es necesario, tomás la llave prestada y te metes en la mitad de la noche. ¿Me dejas chequear los mails? Dale, dale. Mira, es muy importante que trates de encontrarte con algún talonario. En el caso de que haya un juicio, puede ser una evidencia muy importante. Bueno, teneme al tanto, por favor. ¿Tenés para mucho, David, vos? No, 5 minutos nada más. Che, Robertito, no me estás tratando muy bien últimamente. Hoy me hiciste quedar como un boludo delante de todos. Vos quedás como un boludo solo. No hace falta que yo te ayude. Cuidado, cuidado, cómo me hablas. Te hablo como puedo, David. Vos no podés tratar a Mariana así. Ya estás muy complicado y justo en un lugar de trabajo. Tenés razón. Yo sé que lo haces por mí. Pero teneme paciencia. En algún momento voy a ser como vos. Me voy a rescatar, voy a conocer una mujer como la tuya. Me voy a casar con ella. Y cuando descubra que antes de conocerme la pasaba bomba haciendo porno amateur en fiestas privadas, ahí, muy lejos de preocuparme, voy a empezar a manosearme viendo sus videos. Hola. Hola, Teresa. Doctor Pirra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, perdón por la tardanza y porque el doctor Bilbao no va a poder venir por un tema personal. Disculpe, doctora Esteves, ¿quiere tomar algo? No, gracias, Luli. Gracias. A ver, doctora. Nosotros vinimos acá solamente para hablar con usted. Porque sabemos que usted entiende perfectamente bien la situación que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Pero por favor, pídale al doctor Bilbao que si él no se atreve a dar la cara, no la mande usted para apaciguarnos a nosotros. ¿Puede ser? Nosotros no vamos a aceptar diálogo con nadie más que vos. Hablemos claro. Si yo estoy acá, es porque quiero encontrar una solución. Lo que yo veo claro es que la gente para la que trabajás no piensa lo mismo. Nuestro pueblo está cansado. Y esta vez no vamos a detener nuestra lucha. Teresa, quiero que sepa, el doctor Pirra es testigo. Esa lucha también es mi lucha. Mariana, yo te aseguro que yo creo todas y cada una de tus palabras. En serio te lo digo. Pero también creo que vos sola, acá adentro, no vas a tener la fuerza suficiente tengo, para enfrentar... Tengo la fuerza suficiente. Y si estoy acá es para defenderlos. Y
Si estoy acá es para que Atom cumpla todo lo que prometió. Pero es que no se trata solamente de hacer cumplir un contrato, sino saber qué hay detrás de ese contrato. Bien, ¿y qué piensan ustedes que hay detrás de ese contrato? A ver si se puede saber. Señora. Señora, por favor, ábrame. ¿Qué pasa, niña? No sé, la señora hace más de 2 horas que se encerró y no me quiere abrir. ¿No le contestó? No. Verónica, abrime la puerta, por favor. Verónica.